Y muy buenas a gente, tal como estáis, bienvenidos a un nuevo episodio de Diminutos 2, claro. Vale, vámonos gente, venía, qué emoción. Bueno, antes de empezar este pedazo de vídeo, es que te corto la pistola. A ver, ¡ay! ¡Ha crecido mi caña de azúcar! Espera, antes de empezar el vídeo vamos a hacer el momento de spam. Bueno, ya sabéis que tengo canal de Twitch y hago absolutamente todos los días, directo o doble directo dependiendo, y tendréis el link abajo en la descripción, ¿vale? 8:30 hora en español, todas las noches, me tendréis dando por culillo y algunas tardes a las 5:30, ¿vale? Dependiendo, da igual. Y si queréis saber a qué hora o qué días hago doble directo, el directo por la noche lo tenéis seguro, pues si queréis saberlo, pues seguidme por Twitter, seguidme por Discord, uniros a mi comunidad que está súper guay, somos una gran familia y bueno, tenéis todos los links en la descripción, informaros por favor, Dios mío, ay, madre mía, verme manquear en todos los sitios siempre mola. Vámonos en este vídeo a la librería. Todo el mundo decía a la librería en el anterior vídeo, y lo que vas a hacer es ir para allá, ¿vale? Esta serie es estupenda. Esta es la única serie de todo YouTube donde eliges dónde va a morir tu youtuber al que estás viendo en el siguiente vídeo. ¡Claro! Vamos a ello. Bueno, en el anterior vídeo pues fuimos a los guardianes, que fue un directito, ¿vale? No sé si estuviste, pero fue un directito que hice por YouTube. Y bueno, pues fuimos a un montón de sitios, sobre todo a los guardianes estos que me dieron un porculillo. Me dieron un porculillo los guardianes, que no te quiero decir nada y te lo digo todo. Vale, vámonos. Llevo de todo realmente. No me preocupa. Estoy muy calmadito. Vale, vamos a subir un poquito más. ¡Ay! ¡No, por Dios! En la praga no. Me había quedado sin bloques. A ver. Vale, ya llego. La braga no, gente, que son nueve. Ya lo sabéis vosotros. A ver. Está el pochito aquí. Pochito. Escucho un montón de arañas, lo cual no me gusta. Espero que no sean de cueva. Son normales, vale. Son normales, pero el suelo este de mierda de arena, sabéis lo que pasa, ¿no? ¡Oh! ¡Japota! ¡Agresividad! No. ¡Que hay un spawner de Keeper! ¡No! ¡Espérate, pleno! ¡Era broma! ¡Era bromilla! ¡No me funciona el ratón! Vale, esto es un problema bastante gordo. ¿Sabéis por qué? Porque... Vale. Esto es un problemilla. ¡No, ni se me ocurra! ¡No me funciona la rueda del ratón! ¡Me tengo que comprar otro! ¡Soy pobre! A ver, espérate. Hemos eliminado ya lo importante, ¿vale? Pero el problema es que no tengo arco, tío. Bueno, tengo... No sé si tengo arco, espérate. Antes de hacer ninguna locura, vamos a por el arco, gente. Que es que veo que voy a utilizar el suelo. Y como es todo arena, se va a ir para abajo, ¿vale? Entonces, no querría que eso sucediera. A ver, tengo arco, dime que tengo arco. Flecha seguro que tengo, ¿vale? Pero arco no lo sé. A ver. Oh, dime que tengo arco, tío. ¡Ah! ¡Dime que tengo arco! No tengo, y me falta un hilo. Me cago en la madre que parió, pero ¿cómo tengo tan mala suerte, tío? Soy un desgraciado. Tío, pues no tengo otra opción que tirarme a la locura. Venga, ¿qué cojones? Me sobran huevos, que te cagas. ¡Vamos! No me sobran huevos, y voy a morir, pero no pasa nada. Espérate, seguramente si caigo, no caiga muy abajo, porque parece que llega hasta la mitad más o menos. Voy a tratar de matar las máximas arañas posibles. Porque ya tengo eliminado toda la pesca. ¡No! ¡No! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Que aquí hay gente! ¡Mucha 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 gente! ¡No, no! 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 ¡Hijo puta! ¡Ah! ¡No! ¡Que me revientan! ¡Que me revientan! ¡No! ¡No! ¡Una flecha más y te he muerto! ¡No! ¡Un creeper! ¡No! ¡No! ¡Ni se te ocurra! ¡Ni se te ocurra! ¡Aquí! ¡No! ¡La araña no! ¡La araña! ¡Me pica los ojos! ¡Ah! ¡No, por Dios! ¡No, pero cómo salen creeper todavía! ¡Cállate! Vale.
vosotros, no doy ni un duro por mí, ni un durillo. Y mirad qué bueno soy. ¿He mantenido completamente la calma? No. ¿He mantenido la calma y la compostura en todo momento? No. No, no, no. Y lo sabéis. Perfecto. Ha salido todo a pedir de Milhouse. Pero... ¿qué cojones pasa con esta mierda? Vale, se ha venido todo el suelo abajo, evidentemente. Y pasa lo que pasa. Bueno, ahora mismo por lo menos tenemos librerías. Que debería hacerme una... un hacha y todas esas cosas. No tengo un hacha ni tengo nada. Soy un desgraciado, gente. Bueno, vámonos. Espérate, vámonos para arriba ya. Vale, vámonos para arriba. Ay, las vargas no. Qué mal estoy de lo mío. Vale, vamos a subir por aquí. Espero que arriba en el techo ahora no haya putos bichos. Porque... Copwin. Porque él le vamos a... ¡Ah! Me puedo hacer ya un arco, tío. ¡Oh, podía haber picado esta mierda, tío! Podía haber... podía haber picado esta lana y haber... y haber hecho... haber hecho un arco. Pero como soy muy tonto... ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mal! A ver, espérate. Espérate, que aquí arriba puede que haya fiesta también, que eso es otra. ¡Hola! ¿No? 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 Vale. Confirmamos que no. Ya eres el flechazo que me voy a llevar volviendo para casa. ¿No? ¿Seguro? ¿Estás tú seguro? Venga, vámonos. ¡Oh! Vale. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! No puedo. ¡Ay! Venga, volvemos. Ya tengo el hacha, ya tengo el hacha. Puedo farmear eso cuando yo quiera. Pero antes vamos a entrar los dos pollitos que hay al lado. A ver qué tal. Ay, madre mía. Qué mal me encuentro. ¡Ataque! Vale. Escucho patitas de pollo todo el rato. ¡Hola! ¡Sosténete! Ah, no. ¡Hola! ¡Qué majos! Vale, aquí tenemos un montón de pollitos. Realmente con que deje de todos es suficiente. Voy a matar a los atados. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Venga, me muero. Vale. Aquí hay bastante maderita que voy a llevar yo porque estoy falto de madera. Y nos vamos. A ver lo que viene el otro pollo. Espero que el otro pollo no sea una trampa. Porque me conozco a este... a este esquilador del mapa de Killer Keeper. ¡Jodión! ¡Jodión! ¡Eres un puto! Pero te quiero igual, compañero. Vámonos. Hostia, no sé cómo sobrevivía a eso, antes. Yo tengo poderes sobrehumanos. Pero muy fuerte. ¿Y esto no es la cabeza del pollo? Estoy ya teniendo visiones. Ah, no. La cabeza del pollo está aquí. ¿Habrá algo aquí en la cabeza del pollo? ¡Ay! ¡Ay, la cabeza del pollo la tiene hueca! ¡Eh, qué pasa! ¡Hostia puta! ¡Hay un puto zombie enorme! ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! No. ¡Que se ha hecho de noche porque me acercó a esta mierda de isla! ¡No! Espérate. ¡Cago en la puta! ¿Qué es esa mierda? ¿What? Acabo de ver una cosa ahí arriba. ¡Ah, coño! ¿Qué? ¿Qué se me lleva a subir? Yo voy diciendo, ¿what? ¿Qué es eso? Vale, es pillo de mierda. Hostia, cuando te acercas a esa mierda del spawner, se pone un gigante ahí en medio, tío. Y se hace de noche. ¡No, no! ¡La bruja 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 no! ¡No, no, no! No. ¡Una bruja no! ¡Bruja no! ¡Bruja! ¡No se me pasa por venirme a la puta llena cara que voy! ¡Dios mío! ¡No! ¡Que viene! ¡No, que viene! 30 segundos de veneno no. 30 segundos de veneno no. ¡Hija puta! ¡Hija puta! Oh. Vale. No, no, quémate. Dios. ¡Qué puto estrés! ¿Qué pasa? ¿Por qué va todo el mundo contra mí en este puto vídeo? Vamos a ver. Ay, no puedo con la vida. Vamos al otro pollo de mierda. A ver, más comida. Ahí. Joder. Hostia, qué mal lo estoy pasando, tío. Y si es que es una isla de nada. A ver, el otro pollo. El otro pollo. ¿Sabéis lo que dicen de los pollos? A ver, espérate. Ay, vale. A ver lo que hay aquí. Aquí no escucho pollos, ¿eh? Hola.
Vale, un cofre. No es un cofre trampa, parece. Por favor, que no sea, que no explote nada, tío. ¡Oh! Vale, muchos bloques para ir a otra isla. Es un montón de plumas. Y este... No está mal lo que es de madera, quizá. Me convence más la mía de momento. Voy a gastar primero la que tengo ahora mismo, porque es de hierro, que están bastante molona. Lo que pasa es que, como ya tengo hierro, tío, es tontería, empezar a gastar a lo loco. Oh, tío, este me iré de puta madre. Esto ya no ya para pa hacerme herramienta ni nada, sino para bloques, tío. Pero otras islas, es que el problema de bloques, macho. En casi todas las islas, supongo que habrá un montón de bloques, ¿vale? Que te dejará de forma aleatoria en cofres, como estos que acabo de recibir con piedra mucosa. Porque está claro que llega un momento que tenéis que mover mucho, tenéis que mover muy lejos y es una putada, ¿vale? Aquí me ha dado un stat de bloques que a mí me da la puta vida. Nos vamos a subir normal así. Espérate. Oh, sí, sí. Oh, sí, sí. Vale, pues ya estaría. Ah. Vale, para finalizar el vídeo, yo creo que voy a ir para acá. Para ver lo que hay en ese cofre. Para ir un poco ufadito. Joder, el puto pedazo de zombie ese que hay ahí. Que ocupa toda la puta isla. Que es un gigante, ¿vale? Pero si no sabéis lo que es un gigante, es una versión de un zombie modificada. Que se puede hacer un summon, ¿vale? Un summon. Ponéis barra en el chat y ponéis summon, pues giant. Y os sale ese puto bicho. Realmente, si le das en los pies no te debería golpear. No debería llegar a golpearte. ¡Ah! ¡Joder! ¡Cago en la puta! ¡Menos mal que no me he movido! ¡Joder! ¡Esta mierda la cogí en el tercer episodio y me dio otra vez un susto, tío! En un episodio anterior cogí otro puto disco y me pasó exactamente lo mismo que me ha pasado ahora, tío. Mira, y no me he caído porque no estaba tocando las teclas direccionales del teclado estas, ¿vale? Y estaba solo con el ratón en la mano. He visto el pedazo de movimiento que ha hecho el ratón. Si hubiera tenido la mano encima del puto teclado, me hubiera caído, pero vamos, fiquísimo. ¡Ay, qué susto! He caído otra vez en el mismo puto susto. ¿Pero qué me pasa, tío? Claro, cojo el disco, o sea, miro el disco y voy y lo cojo, ¿vale? Y como tarda un poco en salir, pues me decepciono y digo, joder, tío, he venido aquí para un solo puto disco y pues me cabrea. Y entonces luego me salta la puto aviso con el popón y claro, joder, puta que parió. Tío, ¿qué pasa? Killer Keeper, te odio, eres maligno. Bueno, espero que te haya gustado este pedazo de vídeo y nos vemos en el siguiente. Claro que sí, chao a todos, chao.